Buenas tardes a la audiencia. Mi nombre es Pablo Percari, soy odontólogo. Algunos ya me han visto seguramente, otros tal vez no. Hoy vamos a hablar un poquito de implantes para dar a entender por ahí o explicar un poquito al que está pensando en hacerse o que no entiende o que no sabe bien cómo es el temita con los implantes, cómo vamos a explicar un poquito, ¿sí? Primero que nada, un implante es una, se podría decir, una raíz sustituta, ¿sí? Es una raíz artificial de titanio, un pequeño tornillito de titanio que se coloca intraóseo dentro del hueso y reemplaza a una raíz de un diente, ¿eh? Este implante lo que nos permite es, el día de mañana, una vez que se coloca este implante, es poner sobre esta raíz artificial una coronita, ¿sí? En cuanto a las ventajas de poner un implante, son varias. Primeramente es la estética, ¿sí? Y que no, en el caso de optar entre un puente y un implante, es mejor un implante, porque de esta forma evitamos el tallado de piezas dentarias de más que requiere un puente, ¿no? Entonces, de esta manera rehabilitamos unitariamente cada pieza dental. Aquí sí, Karina me enfoca un poquito, vamos a ver un poquito, ¿sí? Bueno, como le decía, un implante va dentro del hueso, ¿sí? Este implante se coloca en una primera etapa y se debe esperar 3 a 4 meses, en algunos casos un poquito más, que esto lo que hace es, se llama osseointegración, y podríamos decirle que el hueso le hace un callo alrededor de este implante de titanio, ¿sí? Lo integra, digamos, a la estructura ósea. Pasado este tiempo, se coloca un pilar que reemplaza al perno tradicional que muchos por ahí conocen o se han realizado. Es un aditamento que va enroscado en el implante, en la estructura del implante, y sobre este pilar luego encaja la coronita que va por cementado, ¿eh? Un implante puede ser, bueno, como en este caso, unitario, un solo elemento dentario, que fíjense acá, como les decía hoy, evitamos el tallado de estas dos piezas vecinas para tal vez realizar un puente, y el costo beneficio es mucho mayor, porque si nos ponemos a evaluar que acá tenemos que, al realizar un puente, tenemos que realizar 3 coronas, por ahí hasta nos es más oneroso que si nosotros colocamos un implante, y el beneficio es mucho mayor, por supuesto. También pueden ser en casos de pacientes totalmente desdentados, ¿sí? Con un mínimo de 6 implantes por maxilar se puede hacer toda una estructura fija, que puede ser ya sea atornillada o cementada. También podemos hacer en maxilares totalmente desdentados, prótesis mixtas que se llaman, que son colocar 2 a 4 implantes y hacer una prótesis removible, ¿sí? Pero con muy buena retención. En cuanto a las contraindicaciones, digamos, que tiene un implante, una rehabilitación protética de este tipo, son algunas son relativas, ¿sí? La mayoría, digamos, pero podemos nombrar al diabético descompensado, que este, por supuesto, tiene alterado todo lo que es cicatrización, es mayor el riesgo de infección posterior. El paciente hipertenso, ¿sí? También descompensado o temeroso, que llega a la consulta y está con niveles de presión muy altos y no se puede realizar por el riesgo que esto conlleva, ¿no? ¿Cierto? También
cuando nos falta altura o ancho en el hueso, en la calidad de hueso, muchas veces se puede realizar igualmente un relleno o una regeneración de ese hueso, ¿eh? Pero no en todos los casos es viable. Así que eso también sería una contraindicación relativa, pero no excluyente, digamos. Bueno, también aquellos pacientes que padecen o han padecido enfermedad periodontal muy destructiva. La enfermedad periodontal, recordemos que es una enfermedad que ataca todo el aparato de inserción del diente, ¿sí? Así que en estos pacientes también. Pacientes de fumadores, de grandes cantidades de cigarrillos también. Esa sería una contraindicación, digámoslo, absoluta, porque el cigarrillo produce mucho daño en los tejidos bucales, y si el paciente por ahí no logra controlar el vicio, no es factible. En aquellos, los que beben mucho alcohol también, pacientes con problemas psiquiátricos, y bueno, así también podemos nombrar los pacientes con algún tipo de desorden en el tejido óseo, como la artrosis, que por ahí están medicados con bifosfonatos, que se llaman, que son medicamentos habituales en este tipo de pacientes y que nos contraindican una rehabilitación con implantes. Pero bueno, como les decía, al optar por esta opción es hoy en día la mejor opción, es lo mejor, digamos, ¿sí? En rehabilitación protética. Así que bueno, espero que hayan aprendido un poquito más y les haya servido. Y bueno, los esperamos en Belvedere 42 y seguramente próximas semanas estaremos hablando de algún otro tema importante. Hasta luego.